Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en nuestro ciclo de videoconferencias de la Comisión Nacional de Bioética. En nuestro ciclo de la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea, con el propósito de difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer algunos de los temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo de conocimiento. La finalidad es promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa la actualización constante de conocimiento de este campo, tanto desde la perspectiva de salud como de las ciencias de la vida. El día de hoy se llevará a cabo la novena videoconferencia magistral que dictará la doctora Liliana Mondragón Barrios, doctora en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, exbecaria del Programa Internacional de Formación en Ética de la Investigación y Biomédica y Psicosocial de la Universidad de Chile, OPS-OMS, Fogarty International Center 2005-2006. La doctora Mondragón es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2007 del Observatorio Mexicano de Bioética, AC, del Comité de Ética del Instituto Nacional de Medicina Genómica, IMEGEN, y del Comité de Ética en la Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muniz. Fue ganadora de la Beca para Mujeres en las Ciencias Sociales y Humanidades en 2012 por la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente se desempeña como docente y a la Maestría de Salud Mental en Salud Mental Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, e investigadora en Ciencias Médicas B de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz, México. Doctora, le agradecemos mucho su participación y adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí dentro de la Comisión Nacional de Bioética, exponiéndoles ahora un tema muy importante como es el de salud mental, que es el que vamos a ir viendo. Me gustaría, digamos, ampliar este tema y enfocarnos en el concepto de salud mental, porque finalmente siempre hemos visto la salud fragmentada. Y creo que ese es el primer dilema ético que presenta la salud en México. ¿Por qué se fragmenta un concepto de salud? En el caso de la salud mental, no es ajena a la salud general, debe de considerarse como parte de la salud. Sabemos que esta salud en general y la salud mental en particular dependen de condiciones de la sociedad, de condiciones sociales, educativas, de calidad de vida y de otros determinantes como la nutrición, el empleo y otros factores que están relacionados a la convivencia y a la vida de los seres humanos. Esto es muy importante porque lo que nos habla es que la salud mental no solo está ubicada en la biología o en la medicina, rebasa, tiene un aspecto social que debemos tomar en cuenta y que pocas veces se toma en cuenta. Y esto tiene que ver porque finalmente la salud afecta a la población, a la vida de las poblaciones, pero también depende de la cultura. No es lo mismo la salud mental que vivimos los mexicanos a lo que viven los países del primer mundo o de economías emergentes. ¿Qué es la salud mental? Sería el primer término, porque el concepto de salud mental a lo largo de la historia ha cambiado y ha tenido una controversia. A veces se dice que no sabemos qué es la salud mental. Entonces, aquí la importancia es ver cada uno de sus conceptos claves o sus definiciones claves. La primera vez se definió como la ausencia de la enfermedad, pero eso es un equívoco si tomamos en cuenta que la salud no es perfecta y no es total, no es absoluta. Tampoco es un estado de perfección. La salud se tiene que ver como un estado de perfección. La segunda definición que se ha planteado desde la salud mental es el bienestar que una persona experimenta en diversas fases, principalmente en la parte cognitiva, o sea, el pensamiento, la memoria, en la parte afectiva, sus emociones y en las cuestiones conductuales. Esto en realidad parece más que una definición de salud mental, un ideal de lo que es la salud mental. Y creo que poca gente cumpliríamos con esa expectativa de bienestar en todas esas áreas. Esto nos lleva a entender que la salud es un equilibrio constante y cambiante. Y esto tiene que ver con una relación con su enfermedad. O sea, no están separadas. Habría que entender entonces que la condición humana lleva a la salud, a la enfermedad, y a considerar también la muerte. ¿Qué pasaría si no nos enfermáramos? ¿O qué pasaría si la gente no muriera? Ese es, digamos,
el punto que plantea la salud mental o la divergencia que se plantea en el concepto de salud mental. Yo retomo esta definición, que es básica, que es la plasticidad de los estados mentales, o al menos, dice Fernando Lolas, las manifestaciones del psiquismo de los individuos. Es mucho más amplia, pero da cambio de todo, y no pone una postura de un tono en un sentido ideal. El término de bioética y salud mental, la relación tiene que ver con entender que la salud es un bien indivisible. Nuevamente, no podemos decir que la salud hay salud en general. Es un proceso íntimo de la persona y uno de los fenómenos más ligados a la vida colectiva. La salud tiene que ver con la vida privada de las poblaciones, pero también con una cuestión pública. Y sabemos que la salud en general tiene un doble valor moral. Uno, que tiene que ver con la parte intrínseca, es decir, la presencia, limitación o ausencia de las capacidades vitales. Y la otra, la instrumental, que tiene que ver con la condición esencial para vivir libres. Yo me quiero quedar en el ámbito de la salud mental con esta última, que parece que tiene que ver más con la reflexión bioética en el ámbito de la salud mental. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad llega a menguar la libertad de las personas. Libertad en el sentido de toma de decisiones, básicamente. No me refiero a otro concepto de libertad. El individuo dice que era habitualmente impedido de una o más de sus facultades, que eso es muy adecuado en el ámbito de la salud mental. Y en ocasiones esta libertad también, cuando uno considera a una persona en su calidad de enfermo, incluso deja de ser un ciudadano portador de derechos. Eso es bastante grave, pero es muy particular en el ámbito de la salud mental. Ahora, aquí hay un punto importante. La salud mental no se circunscribe a los enfermos mentales. Eso es muy importante, porque tenemos la idea de que salud mental es una enfermedad mental. Y no es así. Todos tenemos que tener salud mental. Entonces, abarca también alteraciones psicológicas, emocionales y conductuales que no encajan en categorías convencionales, como sería un DSM-4, DSM-5, cuestiones estadísticas o básicamente de criterios diagnósticos. En este caso, en este ejemplo, tenemos conducta suicida, abuso de sustancias como tabaco, alcohol, drogas y violencia en todas las manifestaciones que tenga esto. Particularmente, si tomamos esta relación, vemos que en el caso de la salud mental, que lo voy a dividir en dos partes, sería la cuestión de la capacidad cognitiva en los enfermos mentales y la parte del concepto de vulnerabilidad en todos aquellos que tienen una alteración conductual y que también son población de la salud mental. Vayamos primero al punto 1. La persona con padecimiento mental tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su salud. Esa es una gran pregunta bioética en el ámbito de la salud mental. Porque mucho se ha dado auge a la parte de autonomía en bioética. Pero en salud mental, esta se queda más cuestionada cuando las personas tienen un padecimiento, un trastorno mental. ¿Pero qué estamos entendiendo por capacidad para poder hacer esta discusión? Bueno, la capacidad es esta cuestión cognitiva que tiene una persona para comprender la situación, nuevamente, que enfrenta las consecuencias que podría generarle basada en una decisión fundamentada, principalmente, en valores y preferencias de vida. Antes se tenía la creencia, bajo esta perspectiva, se tenía la creencia que todos los enfermos mentales, por tener una enfermedad mental, tenían una incapacidad cognitiva. No podían decidir. Sin embargo, hemos visto que hay un reemplazo con un entendimiento más detallado de su capacidad, como que la gradación en la toma de decisiones. Es decir, la autonomía no es ni sí ni no. No se tiene, o se tiene o no se tiene, sino que es gradual. Eso ya lo sabemos. Y entonces, bajo esta gradación de la autonomía, de la toma de decisiones, de la capacidad cognitiva, entendemos que una persona que sufre un trastorno mental puede tener una toma de decisiones disminuida, una capacidad cognitiva disminuida. Y esto habría que entenderlo porque la capacidad se debe de evaluar para una cuestión concreta, una situación concreta. No es tenemos la capacidad de decisión todos,
sino tenemos la decisión, toma de decisiones para una circunstancia ya más concreta, digamos. Esto significa que la enfermedad mental no es sinónimo de incapacidad. Depende clínicamente del tipo de enfermedad que se tenga, del estado de evolución que tenga el paciente, pero sobre todo de entender que hay una capacidad disminuida. Esto es un ejemplo muy claro en los trastornos neuróticos, que la gente puede tener una cierta capacidad de decisión, a diferencia de los trastornos psicóticos, donde el juicio de la persona es más nublada para tener, como no hay un contacto con la realidad, entonces no puede tomar decisiones. Pero ¿cómo se evalúa la capacidad de un paciente? Porque esa es la apuesta de la bioética. Entonces, si no son incapaces, ¿quiénes sí podrían ser incapaces y quiénes no? Y entonces habría que evaluar la capacidad de los pacientes. Hay dos criterios complementarios a esta capacidad. El cognitivo, ya decíamos, el entendimiento de las consecuencias de los riesgos y beneficios de los pacientes en la atención, incluso en la investigación clínica. Y también la parte de la voluntad. Los pacientes realmente entienden y quieren hacer partícipes de su atención, lo entienden realmente con una intencionalidad. Y se dice que una acción es autónoma o que se puede tomar una decisión libre si se realiza intencionalmente, nuevamente la parte volitiva, ¿no? Si hay una aceptación y comprensión de riesgos y beneficios, de las consecuencias incluso, y si está libre de presiones externas. Esto es, si el paciente realmente puede decidir por él mismo, sin la opinión de la familia, que coaccione, y sin la presión de un médico, que coaccione, que es muy importante la coacción, que no haya coacción. Porque los pacientes, cuando todos estamos enfermos, necesitamos de la familia y de la opinión del médico. Eso no está reñido. El problema es que sea coactiva la situación. Entonces, nuevamente reiteramos que la enfermedad psiquiátrica no reduce a la persona a una incapacidad. Puede comprender su situación clínica, pero también puede tomar decisiones de acuerdo a sus intereses que van a tener. Los valores no se pierden aun cuando estemos enfermos. Podemos saber qué o no situación, entender la situación, pero nuestros valores permanecen. Entonces, en esta idea, entendemos que tan maleficiente es permitir que una persona con incapacidad cognitiva tome decisiones, como impedir que un paciente que sí tenga esta capacidad no ejerza su autonomía. Entonces, generalmente, cuando el paciente verdaderamente, ya a partir de la evaluación de la capacidad, hemos visto que tiene un cierto grado de capacidad cognitiva, o sea, que su capacidad está disminuyendo, pero toma decisiones, puede, entonces, comprender cierta información. Nosotros podemos decir las cosas y él lo va a entender. Emitir un juicio. Y principalmente, formar parte de las decisiones de salud. Que no se tome la decisión por sí mismo, ya sea médico o de familia, sino que él se incluya como parte de esta toma de decisiones. Y entonces sí, bajo esta idea del grado de capacidad cognitiva disminuida, habría que aplicar el asentimiento informado, no el consentimiento. Porque si aplicamos un consentimiento, ya sea en atención o en investigación, es una falta ética, por lo mismo que decíamos anteriormente, de tomar una decisión cuando realmente no está entendiendo cuáles son exactamente los riesgos y los beneficios. Pero sí un asentimiento, y también tendríamos que aplicar, tanto en atención nuevamente como en investigación, el consentimiento informado del tutor, representante legal, familiar, cuidador o quien esté a cargo del paciente. Pero si se toma una decisión, ya sea el médico o el familiar, representante legal o esta figura, ¿cómo se debe tomar una decisión? Eso es muy importante, porque parece sencillo decir que se tomen decisiones por los pacientes. Pero ¿qué decisión? ¿Cómo hacer? Primero tendríamos que entender que no se puede decidir de acuerdo al que está tomando la decisión, sino más bien las decisiones tienen que basarse en los deseos del paciente, en sus valores y creencias, pero sobre todo basarse en los mejores intereses que el paciente pudiera tener. Recordemos que los riesgos, beneficios, tanto de una investigación clínica como de la atención clínica, van para el paciente y no para la persona que decide. Eso es muy importante. Y aquí la idea es reconstruir la voluntad del paciente. También es por eso muy importante saber quién es la persona que debe tomar las decisiones de los pacientes.
Los médicos creemos que no, porque a veces apenas conocen al paciente. La familia puede tener ciertos intereses velados, económicos, de otro índole. Y pensamos que podría ser más un amigo cercano que tiene afinidades al paciente. Entonces, al final de esto podemos entender que se deben evitar acciones que puedan generar un daño físico o moral a estas personas. Hay que optimizar entonces la participación de estos pacientes. La idea es proporcionar información que pueda ir asumiendo para tomar decisiones en la medida de sus posibilidades. Porque finalmente la intención es revertir esta incapacidad. La capacidad, dice, en salud mental varía de acuerdo al tiempo y a la forma de las situaciones. Entonces, no es que la persona los enfermos mentales tengan esta incapacidad de por vida. En algunos diagnósticos sí. Pero si el paciente lo entendemos como está bajo tratamiento, esto tendría que revertirse, esta capacidad tendría que revertirse. Entonces, esa parte queda como la cuestión de la bioética de la salud mental en los enfermos mentales. Pero ¿qué pasa? Pasemos al siguiente punto de la vulnerabilidad. Que ya decíamos que la salud mental, la población o el sujeto de la salud mental no se circunscribe a los trastornos mentales. También hay personas que tienen alteraciones psicológicas, emocionales y conductuales que no encajan en diagnósticos de enfermedad mental. Ejemplos claros tenemos la conducta suicida o el consumo, porque abuso sí es, pero consumo de sustancias como tabaco, alcohol, drogas. Y sobre todo las violencias en todas sus manifestaciones, como lo hemos visto, la violencia hacia la mujer, hacia los niños, en la presentación del bullying o del mobbing, todas ese tipo de cosas, que no podemos hablar ya de enfermedad mental, pero que sí hay una alteración conductual. Y todos estos, en salud mental, se denominan poblaciones vulnerables. Pero para hablar de vulnerabilidad, tendríamos que decir, ¿qué es la vulnerabilidad? Tendríamos que entender. La vulnerabilidad es la disminución de la capacidad para proteger los intereses propios. Y según dice la Secretaría de Salud, que cuando se combinan algunas características biológicas con sociales, bajo contextos estructurales, es posible identificar grupos poblacionales que son vulnerables. Los criterios de vulnerabilidad, según la SIOMS, lo que dice es nuevamente esta capacidad limitada de emitir juicios y tomar decisiones, donde también se incluiría a los enfermos mentales, como ya vimos, la incapacidad de proteger los propios intereses, de dar un consentimiento informado, la falta de medios alternativos para obtener una atención médica, ser un miembro auxiliar o subordinado de una institución jerárquica y la incapacidad de protegerse a sí mismo de riesgos de daño sin razón, como podría a veces clasificarse las conductas suicidas. Entonces, ejemplos son varios de varios grupos y los tipos de vulnerabilidad tienen que ver con la parte cultural, social, psíquica, jerárquica y económica. Estos son algunos de los grupos que se denominan como vulnerables. Los ancianos, los migrantes, los indígenas, los discapacitados, los menores de edad, las mujeres, los adictos, los pobres, los enfermos mentales y las víctimas de violencia. Todos ellos caen en esa clasificación. Ya la vulnerabilidad en la parte de salud tiene que ver con 3.5. La red social con la que cuenta el individuo y a la que pertenece el individuo, por lo que decíamos de la cuestión cultural y social. La segunda es la calidad de cobertura de servicios y programas de salud, que básicamente es la accesibilidad a los servicios, sus costos y su distancia, y también la capacidad de los sistemas de salud de responder a demandas específicas. Y finalmente las influencias individuales y del entorno social, como veíamos al principio de las definiciones de salud mental. En este sentido, se pueden cumplir las variables de influencia, sin embargo, se cumplen porque en el presupuesto asignado a la salud mental, en los países de bajos ingresos, como sería el de nosotros, México, representa apenas el 1.54% del presupuesto asignado a la salud. Evidentemente, esa es una gran influencia para con todos, ¿no? Y eso nos colocaría
a todos en una cuestión vulnerable. Y bueno, eso es 2005, ¿no? Las cifras van cambiando y no con buenas noticias. Sin embargo, desde la bioética lo que estamos viendo es que debe de haber una distribución justa de los recursos de salud y las oportunidades para el tratamiento y cuidado. Eso es muy importante. Pero si se sigue fragmentando la salud mental va a quedar al final de todas, porque es más importante la obesidad o es más importante la diabetes que la depresión, aunque en el 2020 va a ser la primera causa de enfermedad mental en el mundo, finalmente no se está llevando esto, ¿no? La otra parte de bioética y justicia lo que nos dice es que no habría que discriminar ni por religión, ni por sexo, ni por condición económica, ni afiliación política, ni por edad, ni enfermedad. El problema del concepto de vulnerabilidad pensado en la parte más con una reflexión bioética es que se aplica de manera homogénea a un grupo de personas clasificadas básicamente por el punto de estas características: sexo, religión, afiliación política y edad. Entonces, parece que si aplicamos el concepto de vulnerabilidad de manera general y homogénea, no estamos distinguiendo nuevamente a las personas de ese mismo grupo que sí pueden defender sus propios intereses. Y entonces los estamos tomando como población vulnerable. Y tendríamos el mismo tenor que habíamos dicho con esta parte de los enfermos mentales. ¿Qué tan maleficiente es permitir que una persona con incapacidad cognitiva tome decisiones? ¿Cómo impedir que un paciente, en este caso una persona de un grupo vulnerable, que sea capaz, pueda tomar sus decisiones y defender sus propios derechos? Esto entonces parece que el concepto de vulnerabilidad se puede contraponer al principio, incluso a la justicia vista desde una perspectiva bioética. ¿Por qué? Nuevamente, porque la característica de vulnerabilidad es homogénea. Homogeniza las poblaciones. Poblaciones vulnerables, dice. O en condición de vulnerabilidad, pues, es algo más correcto. También plantea una condición permanente, como los enfermos mentales. Todos los enfermos mentales tienen incapacidad. Y aquí parecería que todas las poblaciones vulnerables van a seguir como vulnerables siempre. Y la otra es que no hay una cuestión de cambiar esta condición de vulnerabilidad, sino que se continúa. Aquí es muy importante hacer un señalamiento: no es que no haya vulnerabilidad, es que el problema que se está planteando es que se está tomando como homogéneo. Porque sí es cierto que también hay poblaciones vulnerables a las que hay que proteger y cuidar y darle todo mantenimiento en todos los sentidos. Pero aquí el problema es que no se está distinguiendo nuevamente de los que sí, dentro de esas denominadas poblaciones vulnerables, pueden tomar decisiones y tener sus propios derechos, o defender sus propios derechos. Y esto parece contraponerse con la parte de justicia, en el sentido que la justicia nos dice principalmente que hay que reducir las inequidades, lograr un acceso de salud más igualitario y evitar desigualdades injustas. Y Lolas nos diría que es corregir la ceguera de la norma aplicada sin prudencia y sin consideración de las distinciones verdaderamente relevantes. Entonces, lo que nos queda por pensar es si esta idea, esta vulnerabilidad, este concepto, parece un innecesario paternalismo con quienes no son vulnerables y pertenecen a un grupo. La vulnerabilidad tendría que entonces repensarse en términos más éticos, como una categoría. Bajo estas ideas, nos preguntamos cuáles son los desafíos bioéticos en el ámbito de la salud. Les advierto que todavía no tenemos las respuestas, tenemos los problemas, y que para eso iremos caminando poco a poco. Primero, el reconocimiento de la autonomía disminuida de las personas con un padecimiento mental.
básicamente, la autonomía no está ausente absolutamente. El respeto por los principios y valores del proyecto de vida de estas personas, que sí lo tienen, proteger sus mejores intereses y la aplicación adecuada de los requisitos éticos en la práctica clínica y en la investigación, como sería nuevamente el asentimiento informado de los pacientes y el consentimiento informado de los apoderados. Actualmente se aplica el consentimiento informado a todos. Ahí sí no se discrimina. Y eso es una falta de ética realmente, aunque sea paradójico. Nuevamente, en el campo de la salud mental es muy importante quitar el estigma que prevalece en ese ámbito. Es lo básico y lo principal. Pero sabemos que hay unas... Eso se sigue reproduciendo socialmente, en el discurso social, por estas actitudes irracionales hacia los enfermos mentales. Porque finalmente se califica como incapaz a toda aquel que tiene un sistema de valores distinto del propio, distinto de lo que es general. Y nuevamente, esta idea de la que la vulnerabilidad sigue siendo algo homogéneo. No es que estemos diciendo que no hay vulnerabilidad, sí hay vulnerabilidad mucha. El problema es que se está tratando a todos como vulnerables cuando algunos no lo son. Y bueno, esto puede llevar también a replantear en términos de la atención en salud mental, en cambiar el mayor bien por el mayor número, por la proporción de lo que cada uno necesita y lo que necesitan unos pocos. Esto es muy importante, porque si cambiamos esta idea utilitarista por esta otra, mucho más personal, tendríamos que proporcionar, en todo caso, ya no una calidad de servicios de salud, como ya hemos visto, con un bajo presupuesto. Lo más que podemos llegar es a proporcionar a cada paciente más que un nivel mínimo adecuado de cuidado. Eso es nuestra gran aspiración. Y la otra, bueno, es que sí se distribuyan con mayor equidad los recursos de salud, eso es muy importante. Sabemos de las prioridades en salud de nuestro país, pero también habría que atender el ámbito de la salud mental, porque realmente los trastornos y todas las alteraciones conductuales están siendo desproporcionadas. Hay que tener una responsabilidad social en la distribución de recursos de salud nuevamente para generar estrategias para valorar también la efectividad de los tratamientos y medicamentos al mejor costo. Sabemos que los fármacos, los psicofármacos son muy importantes y son muy caros en nuestro sistema de salud. Y hay muchos pacientes que lo necesitan, ¿no? Y de eso también depende de restablecer la capacidad de los pacientes. Tendríamos que hacer más y ayudar a apoyar, a elaborar políticas públicas en salud mental con base en reflexiones bioéticas. Esto va a llevar a reducir de alguna manera la ineficacia y la fragmentación de estos sistemas de salud. Y la idea también es proponer la práctica bioética en el ámbito de la salud mental. El ámbito de la salud mental en sí mismo es un campo muy controvertido, tiene muchos dilemas en sí mismo. Si le aumentamos la reflexión bioética, estos no disminuyen, sino que aumentan, pero son necesarios. Y finalmente también sería desarrollar líneas de investigación sobre bioética y salud mental, que nos permitan dar sustento y fundamentación a todas estas cuestiones que estamos proponiendo, mostrándolas, demostrándolas, y sobre todo llevar a acciones concretas en el campo de la atención. Y eso sería todo. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta al auditorio? Sí. Cuando hablabas de los dilemas bioéticos, no sé, tú que ya has estado en el campo, ¿qué tanto se plantea, por ejemplo, el problema no de los costos de la medicalización y estas cuestiones, sino la extrema medicalización, por ejemplo, o la, no sé, algunas corrientes que le llaman efectividad o no de estos tratamientos, ¿no? Porque también hay un discurso, pues, que habla
de que no es la medicalización ni la única ni la mejor solución, sino que a veces se basa pues en otras cuestiones como económicas, ¿no? Y más monetarias respecto al tratamiento de los pacientes. Entonces, ¿qué tanto entra en el debate bioético, porque no lo referías, esta cuestión de ver pues al sujeto nada más como alguien que debe curarse a través de un medicamento y no con otro tipo de perspectiva? Sí, hay un fuerte cuestionamiento, no todavía en el ámbito de la bioética, no una reflexión bioética, porque esto es realmente lo que apenas está aproximando. La bioética ha olvidado mucho al campo de la salud mental, ¿no? Está muy olvidado. Bueno, no olvidado, yo más bien diría que apenas está incursionando en él. Y por eso vamos poco a poco. Pero también hay otra corriente dentro de la misma salud mental que se reflexiona esta cuestión de los psicofármacos, de qué tanto es un beneficio para los pacientes, ¿no? Es todo un modelo de salud que tiene que incluirse, porque hay pacientes que sí hay una readaptación clara de psicofármacos, pero también hay un abuso de estos psicofármacos. Eso es una realidad, ¿no? Tendríamos que ver qué modelo de salud es el más adecuado. México tiene un modelo muy particular. Hay otros países en Latinoamérica donde hablan más de una psiquiatría o salud mental más comunitaria, ¿no? Podría ser. El gran problema, creo, y sin que se oiga una justificación, es el ingreso económico verdaderamente. Eso nos está restringiendo muchísimo, porque entonces da cabida a que toda una empresa o industria farmacéutica tenga mayor poderío en la parte económica. Y entonces lo que hace salud mental es conjuntar esfuerzos. Pero en esos esfuerzos, pues evidentemente hay un gran esfuerzo de, de las industrias farmacéuticas por prevalecer en el campo, ¿no? Y eso es algo que es evidente. Y eso es, habría que retomarse como desde el campo de la bioética. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Porque también es cierto que los pacientes necesitan una parte de psicoterapia, que también existe, la parte de relación grupal o rehabilitación grupal, la psicoeducación, que eso es muy importante y que en México se sigue haciendo, el instituto lleva a cabo todas estas cuestiones, pero nuevamente creo, y que ese es un poco, no es una queja, sino es una realidad, hay muy poco presupuesto en este campo, ¿no? Y sobre eso no podemos hacer mucho. Y creo que la reflexión es que sí se puede hacer bajo esta realidad, pero ya con otra reflexión, ¿no? Porque finalmente desde la parte de salud mental, desde la psiquiatría, la psicología, hay toda una serie de cuestionamientos y argumentos que le van a decir sí a la medicalización, sí a la oferta de las industrias farmacéuticas, sí a todo esto. Pero ¿cuál es el efecto? ¿O cuáles los dilemas que se presentan en esto? Aún no los conocemos del todo, ¿no? Necesitamos seguirlos estudiando y trabajando. Entonces, básicamente esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora. Doctor, adelante. Sí, doctora. Bueno, el recorrido que hace usted en el detectar los problemas, y primero la falta de conciencia de la salud como un todo, esto nos implica como médicos a reflexionar importantemente. Y después en su plática usted hace todavía un énfasis en algunas cosas que, si bien cuando estamos un poco enterados de lo que es la bioética, lo tratamos como temas compactos, ¿no? La autonomía, ¿no? Por ejemplo. Y vemos que efectivamente habría que ver desde lo sutil del acercamiento al ser humano a través del proceso mental, vemos que no se puede hablar en términos de absolutos, sino de gradaciones de toma de conciencia y de la participación social, ¿no? Pero siempre hablamos también, y por ahí va la pregunta más, recuerdo un pedacito de un filósofo y pedagogo que se llama Fulat, que dice que él, cuando inició esto, la vida en la naturaleza, la física estaba, pero un pedazo de la física se dio cuenta que era física. Entonces él plantea como el nacimiento de la conciencia, ¿no?
Y a partir del nacimiento de la conciencia nace también la autonomía. Y la autonomía para mí, como un principio muy importante, los grandes bioeticistas van, siempre no dejan de tomarlo en cuenta, en la práctica tiene que ver con la relación médico-paciente en un doble sentido. En el sentido de yo te considero, pero en el sentido de que tú también me estás considerando. No digo choque, pero esa forma de comunicación que requiere del otro, porque si no, no tiene significado. En ese sentido, yo creo que lo que no, la parte de la disociación de esto que hemos predicado, pero que a veces no lo llevamos tanto a la conciencia de tomar al ser humano como biológico, psicológico y social. Esa parte psicológica, como que no la entendemos en función de las otras dos, y a veces lo dejamos como el diagnóstico diferencial, que si no fue social o no fue orgánico, pues entonces debe de ser psicológico, ¿no? ¿Y por qué no entramos de lleno a una mirada integral al ir explorando al paciente? Entonces, las funciones cerebrales superiores y algunas de ellas como el juicio crítico, etcétera, creo que son muy importantes de que se capturen desde la esencia en el trabajo de los médicos en el primer nivel de atención, para después ir escalando, ¿no? Entonces, los problemas que usted ahora nos propone, yo veo que nacen de la sutileza del trabajo del psiquiatra, del psicólogo, del especialista en los aspectos de salud mental, viendo que no puede ser tajante con sus diagnósticos en el sentido de esa etiqueta, el mismo concepto como usted lo vierte a la vulnerabilidad, es exacto, yo veo que es el mismo mecanismo. O sea, no se puede hablar en esos términos, y menos en lo mental, porque entonces, como se dijo, esto plantea más problemas que soluciones, porque ahora resulta que todos seríamos vulnerables de alguna u otra manera. O viene lo social o viene lo psicológico, y el que estaría realmente muy vulnerable es el que tuviera la incapacidad de funcionar en estos tres ámbitos, ¿no? Pero bueno, el psicológico es muy importante porque ese anula a todos. Anula a todos. Y entonces yo creo que esta reflexión que usted hace nos deja ver muy claro que estamos, quizá como Pinel, dándonos cuenta de que el ser humano que está adolorido, que está lastimado en su conciencia, requiere de una visión con plena autonomía y plena conciencia y voluntad de verlo como un igual. Y en ese sentido, la autonomía que le falta, no es que se la demos, pero es la que podríamos en un momento dado recuperar. Uh-huh. Y yo, ligándolo a lo que dice la doctora, yo pienso que ahora la psiquiatría cuenta con importantes fármacos que son capaces de sacar del hospital a los pacientes y hacerlos funcionales. A un alto costo, porque hoy no hay medicina muy barata todavía, pero creo que por allá va, ¿no? Y siempre el problema de la autonomía, como usted lo plantea, pues es una de las grandes metas del médico, pero qué importante que ustedes nos lo planteen a nosotros que estamos metidos un poquito en esta cuestión de la bioética y nos hagan reflexionar de que no podemos tratar ni siquiera los principios como absolutos, sino bien relativizados en función de la relación humana viva, ¿no? Uh-huh. Claro. Esa sería una reflexión. Me voy muy gratamente impresionado porque me abrió un campo importante en mi concepción personal, ¿no? Sí. Pues, creo que en realidad algo que usted retoma interesante y que me gustaría plantear es el estigma que hay en el campo de la salud mental. Empieza incluso con los profesionales de la salud, ¿no? El estigma y en general de la población. Entonces, esa parte también cuesta mucho trabajo en este ámbito porque se va reproduciendo entre los especialistas mismos, por un lado. Por el otro, nuevamente esta idea del fármaco, hay alusión a que el fármaco no es nada sin el médico que lo prescribe, ¿no? Nuevamente, o sea, el fármaco en sí mismo es un objeto. Pacientes están trabajando con sujetos, que en este caso es un médico, ¿no? Y eso es muy importante. Y otra cosa que es una belleza importante en el campo de la salud mental es que, a diferencia de otros campos, creo, en la relación con la bioética, es que la salud mental
no solo reflexiona, la bioética permite reflexionar en el ámbito de la salud mental, sino que la salud mental permite a la bioética reflexionarse a sí misma en este mismo campo, ¿no? Esa es la gran complejidad de unir estos dos disciplinas. Pero también es la parte de entender cómo se plantean las cuestiones éticas en este campo. No es la, si se dan cuenta, no son los mismos tratamientos que en otros. Y eso es todo un reto para la bioética. ¿Otra pregunta? Yo voy a aprovechar para preguntarle, doctora, en relación a su experiencia, bueno, están los comités de ética, ¿cómo funcionaría o cómo apoyarían los comités de ética de investigación o los hospitales de bioética en este binomio de bioética y salud mental para aportar cosas? Sí, creo que el trabajo en los comités ha sido, o más bien todas estas reflexiones, ha sido gracias a la experiencia que de manera personal he tenido en el comité de ética precisamente en el Instituto de Psiquiatría, ¿no? Que es, digamos, el caldo de cultivo para estos dos enfoques. Pero creo que la figura de un comité de ética es central para que haya este cambio, ¿no? Porque tiene una función de capacitación con los profesionales de la salud y con la comunidad científica que se dedica a investigación clínica. Eso es muy importante. Por eso yo decía, se aplica el consentimiento informado porque es un requisito ético, sin entender que esto es paradójicamente una falta de ética, ¿no? También esta cuestión de ir sensibilizando a la gente, eso es mucho más psicológico, pero se va sensibilizando a la gente, a la comunidad, que son los familiares de los pacientes, a los pacientes, a los investigadores y a los clínicos, a cómo pensar esta otra forma de la capacidad, de la toma de decisiones. Porque de entrada no hay toma de decisiones para los pacientes, ¿no? Entonces, nuevamente esta inclusión de los pacientes dentro de su toma de decisiones a partir del respeto de los valores y sus preferencias de vida es muy importante, ¿no? Porque parece que los pacientes, como no tienen juicio, como no tienen esta conciencia, quedan como y no se tome en cuenta que hay preferencias, deseos y valores que están ahí de los pacientes. Son personas, ¿no? Entonces, ni siquiera se toman en cuenta. Y creo que un comité de ética, en el análisis y en la evaluación de los proyectos de investigación o en los comités de ética de investigación y los de bioética o ética hospitalaria, tienen esa función de sensibilizar y de entender. Y de ir permeando todas estas cosas que tendrán que ir cambiando desde la reflexión política. Que ya no dan, ya lo otro de usos y costumbres ya no da para más, ¿no? Estamos en esta situación de un planteamiento de ética que ya está y entonces tendríamos que trabajar con lo que ahora está en este sentido de la reflexión o del análisis, incluso del discurso de la bioética, ¿no? Entonces, sí creo que sean una figura central los comités de evaluación ética para permear todas estas reflexiones. De otra forma, no hay manera de llegar a los diferentes ámbitos. Y como bien decía, la bioética se repiensa a sí misma, ¿no? Sí, eso es lo bello de trabajar en salud mental y de bioética, ¿no? Es, por eso yo decía, es todo un reto para la bioética que también se repiense a sí misma, ya en la actuación, en un campo tan difícil y tan común. Controversial en sí mismo como la salud. No sé si hay otra pregunta. Hablabas al principio, hacer una reflexión respecto a que la salud mental no solo se refiere a las enfermedades mentales, sino que existe, digamos, un nivel de salud mental a nivel de toda la población y que además esto tiene que ver, se relaciona con la cultura y con muchas cosas particulares. ¿Tú consideras que en México existen políticas públicas que atiendan esto o solamente atienden la parte de enfermedad mental y la seccionan de todo el sistema de salud? ¿Consideras que está fragmentado o sí existe, digamos, un planteamiento más integral respecto a la salud mental en la dimensión que tú señalabas? Considero, porque así lo dicen mal las evidencias, aunque hay ciertos puntos que podríamos entender que son particulares de esto que dices, de la parte cultural, finalmente se abocan a la enfermedad mental. Básicamente todas las políticas, ¿no?
tampoco hay una prevención de la salud mental, a diferencia de esta, si hay una fragmentación del concepto de salud, ¿no? No, no hay una, tampoco una prevención de salud mental que tendríamos que tener toda la población, ¿no? Por varias circunstancias culturales, como el estigma básicamente, no decir que uno se siente enfermo mental, es catalogado, tachado, ¿no? Excluido básicamente, ¿no? Entonces creo que las políticas van más encaminadas a la enfermedad mental, sin embargo, como todo sucede, la realidad a veces la rebasa. Hemos tenido manifestaciones de la violencia que han sido bastante graves. Y últimamente se ha trabajado más con estos derechos de las mujeres por una vida sin violencia. Pero, curiosamente, se deja un poco y a un lado todavía la salud mental, de, no solo de estas mujeres víctimas, sino de, nuevamente, toda la población. En un contexto de violencia, ¿cómo nos exponemos a tanta violencia? ¿No? Y eso nos afecta, porque finalmente la salud mental tiene que ver con las emociones. No es que no podamos sentir, claro que sí. ¿No? Entonces, eso no aparece todavía en algunas políticas públicas, ¿no? La parte de la cultura es, todavía sigue viéndose como un desdén, la cuestión de las alternativas de medicina tradicional, por ejemplo, la atención a los nervios, que la población entiende como una falta de ansiedad, o de ansiedad y demás tipo de depresiones. Sigue, la gente sigue consultando a los chamanes o a la gente que lee el tarot antes que a los especialistas de salud mental, ¿no? Y eso tiene que ver con una visión cultural de cómo estamos trabajando. Y a veces también sobre eso tenemos que trabajar. Pero mientras no entendamos esta salud en su y en generalidad, difícilmente podemos llegar a hacer unas políticas públicas que lleguen a todo eso. Por eso aquí la propuesta es el ámbito de la bioética, porque la bioética no deja fuera nada, ¿no? Puede tener una reflexión económica, puede tener una reflexión cultural, puede tener una reflexión social, puede. Entonces, lo puedes abarcar desde distintos ámbitos. Y creo que la salud es lo que necesita, ¿no? Por eso yo les decía al principio. No es que la haya olvidado, pero apenas está introduciéndose el campo de la bioética en la salud mental, o viceversa, como quieran ver, ¿no? Entonces, sí, creo que falta por esta fragmentación que ha llevado a tener todos estos, a presentar todos estos dilemas. Doctora, pues nuestro reconocimiento en nombre del doctor Manuel Vega Chávez, presidente de la Comisión Nacional de Bioética. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, les invitamos a los demás que nos siguen a nuestra próxima conferencia, que se llevará a cabo el 25 de julio con el tema Bioética, Bioarte y Bioartefactos, que impartirá el doctor Jorge Linares Salgado, director del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues atención, muchas gracias.